Radar. Para el radar, las 7 desocupas, chequeas las fechas, ¿no es cierto? Que esté hasta el 7 de enero, está bien, chequeas el último GPS position y pones la ruta, ¿no es cierto? Vas de Quito, compruebas de que se haya puesto este aeropuerto, SE, vamos a la China. El vuelo es del TAE 180, el copia de acá 180, y vas a Flight Plan. Va a salir de Quito, QIT, Golfo 439 hasta SB. Desde aquí vas comprobando, ¿no? Quito, Palata, China, estamos bien. Pues de este punto vas a Departure, Departure de la 36, y te dan normalmente, te dan Palat 1. Es la normalizada. Insertas y activas. Y chequeas. Si palas uno, te vas para allá. Y haces el arrival una vez. A la pista 1-8, es en Susulo, Balbor, ingresas y activas. Y ahora te vas hasta Esmeraldas y chequeas que esté puesto. Entonces ahora vienes. En las salidas no importa que tenga los above. Pero en el descenso, sí, puedes quitarle este, 4000. Gracias. ¿Revisó la puerta, Capilla? Ya. Entonces, está colocada la ruta, quitaste los abos para que llegara al borde de Esmeraldas a 4000 pies, 240 nudos. Perfecto. Vas, tienes el Miss Approach, que está en color cyan. Y ahora va a dar al termo. Quito, SQM. De regreso, ¿no es cierto? SB, Golfo 439. Y pones QIT. Le pones la altura que vas a regresar, que normalmente es 210. Y ahora que nos vayamos va a ser 200. Ok, entonces hiciste NAV, hiciste plan de vuelo. Y ahora vas a Progress. Haces un delete para que se te pongan las frecuencias automáticas. ¿Sí? ¿Ya? La ruta verificas. Pista 36. Palad 1, Golfo 439 hacia Bocuy y Esmeraldas. Ya, gracias. Y después del alterno tienes de Esmeraldas, Golfo 439 aquí. La ruta. Los radios yo le pongo de una vez ahorita. Información hotel 340 con 11, 24 grados centígrados. Información hotel. Vas al TRS, ¿no es cierto? Estamos con 24 centígrados. 24, Teco One, 24 grados, le das un enter, ATTC on, el Barometer Control System en off, anti-ice off, no estamos, el flex, no le chequeamos. Del TRS, tienes al PERF init. ¿Cómo vamos a subir? Preferible 230, best rate of climb, long range cruise 250 para el descenso.
30 minutos de reserva que dice el plan de vuelo. Y vienes a tu pensión 18.000, 2 días hasta 18.000 para ganar altura. Nivel de vuelo 200. Copias acá y pones aproximadamente lisa 15 grados. Cuando sí. Te den el plan de vuelo, ahí corregimos. Mejor dicho, ya tenemos. Con el plan de vuelo tienes 19 grados centígrados, le pones 19. A veces no te dan el plan de vuelo, ponle 15. Porque a veces si te olvidas, a gran altura, por no poner esto, el avión computa a otra velocidad y te estolea. Ya pasó. Entonces, yo siempre meto aquí y si no sé, le pongo 15 grados. Pero preferirle poner una como es una temperatura o no poner nada. Claro. A veces dice, después le pongo. Aquí pones, ves en el plan de vuelo el viento que tienes en ruta, 100 con 15 aproximadamente. Es una ruta muy corta, no afecta, pero hay que. Son del año pasado. Gracias, William. Una toca con la tuya. Gracias, William. Y le vas a ganar una obra. ¿Qué tenemos de por qué estás con alto? Autoland One, Approach 2, Severo. Está 10.27 y 10.19. Cámbiale el número. No tiene nada que ver eso. 10. 19. Sí, a veces sí. 10.19 es bajísimo. Ya se cuenta. Sí, eso. Es mucha diferencia. Sí. Ok, entonces pusiste aquí las velocidades, vienes 30 minutos de reserva, colocaste todo. Isa, vientos de crucero, el Zero Freeway está pendiente. De aquí ahora vas a poner cómo vas a despegar. Normalmente puedes despegar con B2, B2 más 10, de acuerdo a la velocidad, hasta 1500 pies de AGL y 5 millas. O cuando entres un poquito ya en, inclusive en el simulador, te van a decir, puedes despegar con Noise Abatement B, que será B Final Segment más 10, 3000 pies o 15 millas. ¿Ya? Esto de aquí es algo adicional, solamente como referencia. Yo voy a llegar en Tachina con velocidades de FMS y en el manual te dice que debes poner velocidades aquí manual, a pesar de que el avión te calcula automáticamente por el peso, la temperatura, los vientos. Pero en el manual dice, si vas a usar manuales de aproximación en FMS, tienes que poner limpio 210, flaps 2, 160, flaps 3, 150, 140 flaps 4 y 130 full flaps. ¿Ya? Entonces, eso es otra cosa. Y de ahí viene. Perdóname que no tengo ya no hay problema. Y ahora viene el Fix Info, ¿no es cierto? Fix Info, pones el cuite aquí en Quito, pones de acuerdo a las cartas de salida 0709-357 el otro radial. El 177 radial. ¿Me chequeas? Esa es la EOCIT. Vas a despegar radial 070 con las 9 millas, ingresas por el 357, ascendiendo para 14.000, no alcanzas, te vas en el 177, 8.000, viraje por la izquierda y entras en holding sobre el puente. Inbound 177, van 357, 14.000 pies. ¿Ya? Está claro. Después de eso, lo último que te falta sería poner los settings. Takeoff 1, flaps 2. Algunas personas ponen Takeoff 1, Flaps 1. ¿Ya se acabó? Listo. Sí. Queda pendiente solo poner el Zero Fuel Weight. Zero Fuel Weight. Y las velocidades en base a lo que nos dé el Gross. Sí. Que vas a Pervinit, tercera página, Zero Fuel Weight. Y aquí te da el Gross Weight. El Gross. Y ahí haces el cálculo de las velocidades. Ok.